Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Los saluda su amigo de Technology Teams. Aquí estoy nuevamente, gracias a Dios, y extremadamente contento, ya que mis suscriptores se siguen aumentando, y si me puedes ayudar con eso, te lo agradecería bastante, ¿ok? Gracias a Dios, aquí estoy con este video, espero que te sirva y que lo aprovechemos al máximo. Bueno, en este video te traigo, si tú estás teniendo problemas con la aplicación de WhatsApp, bueno, este video es para ti y espero que alguno de estos problemas sea el tuyo, ¿ok? Vamos a arrimar el tremendo telefonito, aquí está. Entonces, ubicamos la aplicación de WhatsApp, la abrimos, perfecto. Ahora vamos al lado de la lupa, hay tres puntitos, la apretamos ahí. Y aquí nos vamos a herramientas, muy bien. Entonces aquí vamos a localizar donde dice ayuda, hasta abajo. Le apretamos, perfecto. Ahora nos vamos en preguntas, es la primera opción. Vamos a ver, ay, me equivoqué, disculpen. Vamos a la primera opción, aquí está, muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer abajo es, le hacemos con el dedito, le desplazamos hacia arriba y le damos resolución de problemas. Le apretamos ahí, perfecto. Ahora aquí vamos a ver los posibles problemas que ustedes tengan en su aplicación. Por ejemplo, problemas de conexión, o no puedes enviar ni recibir mensajes en la aplicación, o problemas de descargando o enviando multimedia, que viene haciendo fotos. Entonces, si tienes cualquiera de estos problemas, aquí simplemente desplázalo. Aquí puedes ver más problemas. Espero que se encuentre el tuyo y que lo puedas reparar de una manera sencilla. Entonces, lo que tienes que hacer aquí es, en otro teléfono que tengan la aplicación de WhatsApp, y agarras el que, ahora sí, el que no esté funcionando. Aquí está, por ejemplo, este. Entonces, lo que tendrías que hacer es simplemente le aprietas al error que tengas. Según le aprieto yo a este, y aquí me dan una explicación o la razón por la cual sucedió ese problema, y aquí está lo que tienes que hacer. Aquí, como dice aquí, necesitas reiniciar tu teléfono y apagarlo por 30 segundos y encendiéndolo de nuevo. Eso es de acuerdo al problema que estás teniendo, que es en la parte de arriba. Entonces aquí están las posibles soluciones que ellos están dando basado en los errores que la misma aplicación estás teniendo, ¿ok? Aquí está, si recuerda, aquí están todas la solución de problemas, simplemente siguiendo estos pasos y ubicar el problema que tú tengas, ¿ok? También otras maneras que hay que tener la versión más reciente de esta aplicación para que no tener fallas, y también asegúrate que la persona que le estés enviando las fotos también tenga la última versión o la tenga actualizada para que pueda recibir las fotos o todos los mensajes que tú le estás enviando, porque muchas veces el problema no es tu aplicación, sino el problema es la de ellos. Entonces, lo que tenemos que asegurarnos es de eso. Pero, ¿cómo sabemos si nuestra aplicación está actualizada o la queremos actualizar? Bueno, fácil. Lo que tenemos que hacer, vamos a ir a ubicar la opción de Play Store o la tienda de aplicaciones. Aquí está, la apretamos. Y vamos a aquí donde está la barra de búsqueda, esta, aquí está. Entonces aquí le voy a poner en estas tres líneas, le apretamos, perfecto. Ahora aquí puedes observar que dice mis aplicaciones y juegos. Aquí lo abrimos, aquí está, y aquí te dice a lo que le tienes tú que actualizar. Por ejemplo, yo tengo que actualizar mi Facebook o Google Fotos y todo. Nada más esos dos es lo que ocupo de actualizar, pero en tu caso tendrías que tener aquí la aplicación lista para actualizarse. Si quieres actualizar todo, pues solo bastaría con que tú seleccionaras, ahora sí, aquí en donde dice actualizar todas las aplicaciones, y eso lo va a actualizar, ¿ok? Después de eso, ya esperemos que tu error se haya corregido. Muy bien, entonces, eso es lo que le tendrías que hacer. Recuerda rápidamente, y lo voy a repetir rápido, nos vamos a la aplicación de WhatsApp. Aquí me voy a regresar, aquí está, nos vamos a la aplicación, despacito, ahí está, al lado de la lupa, tres puntitos, le apretamos, ay, perdón, disculpa, le apretamos en los tres puntitos, aquí está, herramientas, y nos vamos hasta abajo en la opción de ayuda, y aquí en preguntas, que es la primera opción. Y aquí vamos en hasta abajo y resolución de problemas. Aquí está. Muy bien. Y desplazamos con el dedo hacia arriba. Y aquí vas a buscar el problema que estés teniendo en tu aplicación. ¿Ok? Bueno, pues este fue un video rápido, sencillito, práctico. Simplemente tienes que leerle bien
cómo hacer los pasos para corregir estos errores que puedes tener, que puede ser uno de los tuyos, ¿ok? Simplemente recuerda un punto muy importante, que tienes que tener la aplicación actualizada para que puedas, no tengas futuros problemas y todo esté funcionando bien. Y también la persona que tú le vayas a enviar mensajes, que también tenga eso actualizado, ¿ok? Bueno, esto sería todo por hoy. Es un video rápido, sencillo. Espero que te ayude y lo puedas solucionar. Muchas gracias por ver mis videos. Dale dedito arriba si te gustó, compártelo, suscríbete a mi canal para que me ayudes bastante, y trataré de seguir subiendo más videos que te puedan ayudar y podamos aprender, ¿ok? Que tengas buen día, buena tarde, buenas noches. No te puedes perder mi próximo video, que estará del 1. Hasta luego, hasta la próxima.